Gracias, amable televidente, por continuar con nosotros en este su espacio, La Hora. Ha llegado el momento de su segmento Punto por Punto con el licenciado Fernando Andújar. Ya ustedes saben, Fernando está feliz porque a Donald Trump le ha dado el coronavirus. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo se siente? Buenas tardes, profesor, dándole muchas gracias a Dios por un día más, un día de tranquilidad y de paz y de salud para mí, mi familia y toda República Dominicana y los Estados Unidos. Aquí, en oración con mi familia, por la pronta recuperación de la salud del presidente de los Estados Unidos. Estamos orando para que el presidente de los Estados Unidos pueda rebasar este COVID que él dijo el viernes que lo había infectado a él y su esposa. Entonces, mis clamores de oraciones son para que él y su familia se restablezcan y puedan salir de esta enfermedad tan fatal que ha sumido en más de 1 millón de víctimas en todo el mundo y donde en el país que habitamos ya van por 108 mil personas muertas por el COVID. Las muertes que ha causado el COVID en 6 meses son más que la que ha sufrido Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea y de Camboya. Ya ustedes se podrán imaginar, en tan poco tiempo, tanta víctima. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no sufrieron tanta víctima, ni en la Guerra de Corea ni Camboya, como lo que hemos sufrido aquí con el COVID. Bueno, entonces el Señor le pedimos que le restablezca la salud al presidente Donald Trump. Bueno, vamos a unirnos a esa oración, aunque para mí eso tiene cocorícamo. ¿Cómo? Que Donald Trump, que no creía en el COVID, que escondió informaciones sobre esta pandemia, él aparezca ahora con que tiene la pandemia y que ha sido afectado, él igual que su esposa. Profesor. Vamos a ponerlo en oración. Profesor. Que se cure, que sienta lo que ha sentido un pobre que ha sido afectado por el COVID, pero que se sane antes del debate. Antes del debate que ya esté curado. Profesor. Porque Luis Abinader le dio el COVID y no duró una semana. No, duró, o sea, 17 días. Vamos, profesor, a esperar. Pero que vaya al debate, líder. Cogiendo tu palabra de que la infección o el COVID que tiene Donald Trump y su esposa tiene cocorícamo, según usted dice. Pero yo creo que más es Dios. El Señor lo enseñó, porque los tres presidentes que negaron y se reían del COVID y se burlaban, decían que era una gripecita. Primero fue el presidente de Inglaterra. Tuvo interno, tuvo casi al borde de la muerte. Después Bolsonaro, el presidente de Brasil, se burlaba del COVID, salía todos los días a hacer meeting, abrazaba a todo el mundo, le daba la mano a todo el mundo, pero Dios entonces le dio el COVID también a él. Donald Trump, como tú dijiste, hasta escondió información porque no quería que su economía se le desplomara, no le importaba la salud del pueblo americano. Él preferiblemente decía que era preferible que la economía no se caiga, aunque se mueran los que se tengan que morir. Él también decía que eso era una simple gripecita, que cuando llegara el verano eso se iba a desaparecer, que la salud de Estados Unidos era demasiado fuerte y que aquí solo entraba, que ese virus chinito se quedaba en la China porque aquí estábamos protegidos por los mejores médicos y las mejores hospitales de salud. Pero ¿qué sucede? Dios también nos ha dado a nosotros. Estados Unidos es el país más castigado por el COVID, donde más muertes han habido per cápita por habitante, donde más infectados, donde todavía no hemos podido contener esta pandemia. Entonces, ya a la víspera de la elección presidencial,
El presidente que se sentía todopoderoso por encima del mundo, por encima de Dios y de la salud, entonces Dios le entregó el COVID a él. Yo le pido a él, ahora que estoy en oración por su salud, que reflexione y que vea que el COVID es verdadero, como también que el cambio climático es verdadero. Que reflexione, que todo a todo el mundo le puede llegar, no importa que tú seas rico o pobre. A todo el mundo le puede llegar cualquier tipo de infección, porque esta pandemia a cualquiera le puede dar. Lo que tenemos que mantenerlo todos con nuestra distancia social, mantenernos siempre con nuestra boca, nariz tapada y higienizarnos constantemente nuestras manos. Porque si tú no te pasas la mano por los ojos, la boca, tú no te puedes contagiar si tú estás protegido. Ahora, otra información que también para mí tiene su cocorícamo. ¿Cuál es, doctor? Es el chantaje del director de Indotel. Pero espérate, antes de entrar a ese tema, profesor, ¿por qué no terminamos con los problemas que hubieron aquí en Estados Unidos con el primer debate presidencial? ¿Y eso fue? Pero vamos a concluir con Donald Trump. Oiga, porque en la historia de los 60 años de debate político en Estados Unidos, que Estados Unidos era la escuela de la democracia para el mundo, porque a partir de su primer debate, que fue realizado en el año 1960, Estados Unidos le demostró al mundo que la democracia debe ser debatida y que el pueblo debe de escuchar lo que cada persona piensa o piensa hacer. Entonces, el debate que aconteció en esta semana dio pena y vergüenza de la primera potencia del mundo, con su presidente como un gallito colorado que no dejaba que el otro contendiente hablaba. Cada vez que la persona iba a hablar, tuvo que, por muchísimas ocasiones, el moderador le dijo: pero por favor, presidente, déjelo hablar a ese señor, déjelo hablar. Pero no, tuvo que el ex vicepresidente decirle: pero payaso, cállate la boca. Oye, mire, eso fue difícil, feo. Ese debate. Feo. El gran perdedor de la noche fue el moderador. Perdón. El gran perdedor de la noche fue el moderador por no tener control sobre los dos candidatos. Donald Trump es incontrolable. Y dicen los estrategas políticos que mientras peor luce un candidato, eso da ventaja de ganancia, porque mantiene a todo el mundo hablando de él. Y eso es lo que ha hecho Donald Trump. Ahora, la democracia en este país, en los Estados Unidos, se ha puesto de rodillas ante un candidato que rompe todo tipo de protocolo y los acuerdos que hayan suscrito entre los dos partidos. Donald Trump no solamente violó el reglamento del debate, sino también los sentimientos del candidato del Partido Demócrata cuando cae a lo personal. Lució muy mal, aunque eso hizo reaccionar a Joe Biden para que le respondiera de la forma que le respondió. Eso no eleva el debate. Los temas que debieron tratarse en ese debate no se trataron con la altura que merece la situación, como es el caso de la pandemia. Ninguno de los dos hablaron de soluciones, sino de atacarse mutuamente
de que tú escondiste información y el Partido Demócrata de no hacer más proactivo en defensa de los intereses de las minorías en cuanto a la pandemia. Profesor, tú decir que el moderador fue el gran perdedor, yo tomaría un refrán dominicano y te diría, tú estás cogiendo piedra para lo más chiquito. ¿Cómo tú crees, en cabeza de quién cabe, que ese moderador podría controlar a ese apagándole toro, el micrófono? A ese, no, a, apagándole el micrófono, no, porque es no, simple. Porque en ese debate no se puede apagar los micrófonos. Ahora mismo hay una solicitud que para los próximos debates se apaguen los micrófonos cuando el otro está conversando. Y el Partido Republicano dijo que no aceptaba ese tipo de reglas. Las reglas son ya las preestablecidas y nunca nadie se pudo haber imaginado que un presidente como un toro iba a salir inaguantable. Porque ¿cómo tú crees? Ahora, yo vi, ¿cómo tú crees vi que un ese, candidato demócrata muy débil. Pero ¿cómo tú crees ese que ese moderador podría controlar a ese toro Cebú cuando iba por abajo? Nadie lo callaba. Lo llamó la atención, según contamos, le llamó la atención 17 veces. Pero no, es que, incontrolable. ¿Qué sucede? Licenciado, lo que le ha dado resultado a Donald Trump es imponerse. Él no puede cambiar su estrategia. Lo que le dio resultado en el 2016 con Hillary fue imponerse, señalarle y demostrarle a ella poder. Eso le dio resultado y no lo va a cambiar. Pero está bien. Eso, pero la parte es técnica una tesis, sí puede es una, apagar el micrófono. No está establecido en los reglamentos. Ahora se está solicitando a ver si lo permiten y los republicanos dicen que no. ¿Qué sucede? Para los debates, primero los dos partidos se reúnen y se establecen hasta la pregunta que se van a hacer. ¿Y cómo va a ser y el tiempo de cada quien? Pero los micrófonos no están establecidos de que se apaguen. En otros países, sí, cuando le llega el tiempo que terminó la locución de esa persona, y mismo se le apaga el micrófono. Pero en Estados Unidos no, porque no se había dado el hecho de que una persona no iba a dejar hablar el otro. ¿Qué sucede? Aquí siempre los debates, aunque fueran los más fieros posibles, hubo siempre decencia y buena educación. Ahora, yo no creo, como tú dices, que con la mala educación que presentó el presidente de los Estados Unidos ante el mundo, eso le puede dar fruto. Porque no creo que lo que se vio ahí, esa mala educación, puede dar buenos frutos de votos. A ahora, propósito de mala si educación, fuera que habíamos perdido la cabeza, los votantes americanos, nosotros, los que votamos aquí, si perdimos la cabeza y entonces podríamos festejar a la mala educación, entonces vamos a aplaudirle la mala educación. Mire, ahora, para terminar con el debate, quiero felicitar la postura serena, franca y siempre dirigiéndose al pueblo estadounidense de frente a la cámara de Joe Biden. Una persona que llevó su tema, lo dijo, pero cada vez que él iba a hablar de algo, Donald Trump no lo dejaba explicar. Pero por mí, quiero darle un aplauso y un espaldarazo al vicepresidente Joe Biden porque estaba haciendo o va a ser otro debate formidable como el de ahora. Entonces, el debate por eso que, todas las encuestas mire, dicen que Joe Biden ganó el debate 62-37. Mire, el posible mejor debate que va a existir es el de los dos candidatos a la vicepresidencia. Pero óyame, hablando de educación, ahora usted tocó el tema. El que no mostró ningún nivel de educación es Nelson Arroyo, el director de Indotel. Pero que yo creo que esta sesión está terminando, será mire, para el próximo. Tú lo vas a dejar para otro tema, porque ¿por qué es un usted tema. Es rehúye a hablar de Nelson no, lo que Arroyo. Pasa es que estoy viendo que. Es porque usted es amigo de él. Me están haciendo señas de que el tiempo se nos está agotando. Entonces, quisiera cogerlo en la próxima sesión okay, no, vamos para una poder pausa. Sí, desmenuzarlo mejor. Vámonos a la primera pausa comercial. Al regreso,
Nelson Arroyo. Está malcriado Nelson Arroyo, el director de Indotel. Volvemos con él de inmediato.